Estamos comenzando el año nuevamente después de haber tenido un año muy bueno en todo lo que respecta al teatro, pero bueno, principalmente también en San Carlos Norte, desde que la comuna me convoca para realizar el taller. En un principio la idea había sido hacer un taller de adulto solo y de repente muchas de las madres que asistían al taller venían acompañadas de sus hijas, así que hicimos lo posible para que ellas participen y pudimos mantener ese grupo de una variedad de edades interesantes hasta fin de año en la muestra final, pero bueno, este año el desafío es separar los grupos para que cada uno tenga su propio espacio y pueda sentirse más cómodo y cómoda, así que vamos a tener inscripciones abiertas para dos grupos. El de niños, niñas y preadolescentes, que sería para toda la escolaridad primaria y los primeros años de la secundaria, no mucho para que no haya tanta brecha de edad. Funcionaría los lunes de 18 horas a 19:30 horas. Y el de adultos y jóvenes a partir de los 18 años, estaría pegadito los lunes de 19:30 horas a 21 horas. Bien, ¿qué beneficios o qué, o sea, qué es lo que motiva a alguien primero a poder incorporarse a un grupo de teatro y bueno, y en qué lo beneficia también personalmente? Sí, el teatro yo creo que es una de las ramas artísticas que más completa es, que siempre está dialogando con las artes visuales, con la expresión corporal, con la música y el ritmo. Entonces me parece que los beneficios que tiene o por lo que la gente se acerca es muy amplio. Hay gente que se acerca para desinhibirse porque es muy tímida, hay gente que simplemente quiere ser actor y actriz, entrenarse para eso, que me parece que es lo principal del teatro. Siempre digo que venís a teatro por un montón de cuestiones, pero al fin y al cabo terminás actuando arriba de las tablas. Así que me parece que es amplio y que beneficia y ayuda a un montón de cuestiones personales, digamos. Dicen también que es terapéutico, que puede ayudar a poner las energías en otro lado. Hay mucha gente que llega muy cansada también del trabajo, del día a día, las cuestiones están cada vez más complicadas y por ahí encontrarse con buena gente, con buena energía y expresar a través del arte es muy importante. Exacto, eso lo vimos, ¿no? En los escenarios, cómo se van consolidando y conformando esos grupos, terminan a lo mejor no siendo íntimos amigos, pero sí un compañerismo que se nota sobre el escenario. Sí, me parece que la construcción de vínculos saludables e intensos, porque el arte brinda intensidad, es muy interesante. Así que bueno, y quiero invitar a toda la gente de San Carlos Norte o de la zona, porque también hay gente de San Carlos Centro que a los talleres que doy acá no pueden acceder por distintas cuestiones y se acercan a San Carlos Norte porque está muy cerca. Que se acerquen a inscribirse tanto en la comuna, horario de mañana, de 7:30 a 12 o de 8 a 12, pero todos los días por la mañana, o si no a mi número de teléfono, que es 15 53 7806, o me buscan en las redes sociales, Nazareno Baldo, y se pueden inscribir a participar, pueden probar, acercarse, mirar. Es totalmente gratuito porque lo ofrece la comuna en el Centro Cultural Raúl Craig, enfrente de la plaza. Así que los espero, las espero a que se sumen.